Colombianos, así se va a manejar la salud de Corcho y Petro. Miren a Daniel Quintero en Medellín. Para escurrir el bulto sobre el aumento de la desnutrición infantil, la semana pasada trató de acusar falsamente a EPS Sura de no haber reportado oportunamente los nacimientos. La EPS obviamente que desacreditó y desvirtuó eso. Lo hace Quintero para ocultar las corruptelas en el Hospital General de Medellín, en el Hospital Infantil del Consejo y obviamente en los desastres que miles de denuncias hay sobre Metrosalud allá en Antioquia. Pareciera que Quintero se está turnando con la ministra Corcho para desacreditar injusta y con falsedades a las EPS. Pero eso no es todo. ¿Sabe cómo se va a manejar la salud de Corcho? Ya les cuento. ¿Se acuerdan de Aldo Cadena, el señor que quería nombrar en la nueva EPS a pesar de que no tiene las facultades ni puede hacerlo? Pues adivinen quién fue nombrado por el nuevo Contralor General de la República como delegado para la salud, su hermano Óscar Cadena Rojas. Entonces, qué bonito. La ministra impone presidente de la EPS más grande y a su vez el Contralor nombra a su hermano para que le haga la segunda al señor que manejaría, en la visión de la ministra Corcho, 9 billones de pesos que maneja Nueva, que es la EPS más grande del país. Esas son las maniobras para el raponazo de la salud. Defendamos la salud y rechacemos esta estrategia oscura y siniestra de gente como Quintero y Corcho, que no saben sino mentir. Hay un duro pulso sobre la posibilidad de abrir la puerta a los famosos que llaman disidentes, como el terrorista alias Iván Márquez, para adelantar un nuevo proceso de negociación de paz. La Cámara de Representantes ayer aprobó la ley 418, que es de 1997, y que se ha erigido como el proyecto bandera de paz total del gobierno de Gustavo Petro, porque va a ser el principal marco jurídico para alcanzar lo que ellos han querido denominar como la paz total. Juan Manuel Santos decía que la paz era la que él hacía, esto llaman la paz total, y vendrá otro gobierno progresista que seguramente va a llamar la paz verdadera, y así nos van llevando en Colombia con ideas de acuerdos de paz que, como ya lo vimos con el ELN en la historia, lo hemos visto con las FARC y ahora con nuevamente con las FARC, no vamos para ninguna parte. Por otra parte, está tener respecto del tema del debate, se inició pasada las 2 de la tarde, faltaban 2 artículos por votar, la plenaria del martes fue levantada, recuerden ustedes, sobre las 10 de la noche. Ahí también se revivió la posibilidad de crear el servicio social obligatorio para la paz que ya se había negado en el Senado de la República. Revivieron los 2 articulitos, el 10 y el 11, que hacen parte de ese proyecto y que pretende, entre otras cosas, crear un servicio social para la paz, pero que es obligatorio. Servicio social que se ha debatido ampliamente, ya existe, porque todo estudiante antes de poder graduarse recibe la obligatoriedad de ir a un servicio social que tiene que prestar a la comunidad. Aquí, más de lo mismo, hay una contrariedad, de hecho se ha analizado constitucionalmente que es imposible pretender crear un servicio obligatorio que sea homologable al servicio militar en la medida en que se trata de una modificación constitucional y este es una ley ordinaria, la ley 418 de 1997, y su modificación para poder crear el marco jurídico que permita los diálogos y negociaciones con grupos al margen de la ley. Así que han revivido el articulito que permite el servicio social obligatorio para la paz, al tiempo que lograron aprobar pues, lo que queda de la ley 418 en esta nueva modificación.